Seguimos aquí en La Luz Libre de AMNI. Nos vamos ahora a comunicar con Nahuel Levalle. Él es uno de los director del Mercado Central, también integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Cómo anda, Nahuel? Buenos días, gracias por atendernos. Gracias por la comunicación. Bueno, en primer lugar, mira, la verdad que hace mucho que tenemos ganas de felicitarte porque es lo importante que es en un lugar tan estratégico como el Mercado Central haya una organización como la UTT. Desde acá, desde las diferentes cosas que hacemos, también integrando FARC, Uruguay, Estación Sur, en La Plata, somos medio fans del laburo que hacen, así que además de los productos que producen, así que la verdad que fue una alegría también saber que pudieron estar en ese lugar que me imagino tiene un nivel de complejidad importante, ¿no? Y de desafío, no sé en qué. Y más que nada es un compromiso y un desafío, ¿no? Que asumimos. Y sí, obviamente es un lugar complejo en las tensiones, en los intereses, pero bueno, estamos hace 3 meses y medio en la gestión y la realidad es que en el medio también de la pandemia, el coronavirus. Y fortaleciendo, ya dimos pasos de avance en fortalecer el rol social que nosotros entendemos que tiene que tener el Mercado Central con respecto a influir en una política alimentaria. Y fuimos dando unos primeros pasos importantes, obviamente en el medio del marco del protocolo de coronavirus, que insume una enorme parte de los esfuerzos de gestión diariamente, ¿no? Pero bueno, ahí justamente en La Luz Libre de Hambre tuvimos una articulación, se hizo un taller allá en el territorio de alimentación, porque eso es una de las cuestiones también que estamos fortaleciendo, poder fortalecer una alimentación sana, segura y soberana, poniendo toda la estructura del Mercado Central que hay y todo lo que se va a construir en función de eso. ¿Y qué, digamos, qué es lo que recomiendan ustedes hacer desde, bueno, desde esta alimentación, desde qué tiene que ver con la manipulación de los alimentos o compensar los sectores populares o los sectores empobrecidos bien alimentados, que no es lo mismo con alimentarlos para que no tengan hambre? Sí, primero, el primer paso que dimos fue un compromiso al de abastecimiento, lo llamamos, que es un acuerdo de precios semanal con, con la gran cantidad de posteros del Mercado Central, como para garantizar precios populares. Por otro lado, se fortaleció mucho la estructura de acción comunitaria del mercado, ayudando a ollas populares, comedores, distintas donaciones, tanto en fruta y verdura como en secos algunas veces también, y por otro lado una formación y capacitación continua en esto de alimentación sana, segura y soberana, que tiene que ver también con poder, un poco lo que dijiste vos, alimentarnos de manera también nutricional, no solamente llenar, inflar una panza con hidrato de carbono, sino que alimentarse sanamente, y esto también tiene que ver con saber aprovechar los elementos que hay en la estación, los vegetales, las frutas y verduras de estación, y entendiendo que no necesariamente, comer en una olla popular o en un comedor no tiene que significar ni comer feo ni poco nutritivo. Entonces ahí se está haciendo también incluso todos los viernes talleres entre cocineros y cocineras profesionales, famosos también algunos de esos, y referentes de ollas populares, comedores, para hacer un intercambio de saberes y poder construir esto, ¿no? Un menú que esté en el alcance de los sectores populares, pero que sean bien nutritivos y sabrosos también, ¿no? Porque a través también de la alimentación significa no solamente esto, ¿no? No solamente llevando la panza, sino también pensando que bueno, que todos los sectores populares tienen derecho a comer una comida rica, solamente a llevar la panza. Y en relación a lo que tiene que ver, digamos, con la calidad de los alimentos, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de trabajo hacen? Porque, bueno, nosotros acá o en otros espacios articulamos también, por ejemplo, con la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de La Plata, y ahí como nos contaban de todos los procesos y los debates que da para que también los productores y las productoras puedan alentar el trabajar sin venenos, poder pensarse también desde la forma saludable. Digo, hay situaciones donde funcionan las quintas que, por lo menos hasta hace un tiempo atrás, eran gravísimas, que tenían que ver con lastimarse o con situaciones que ponían en riesgo su vida, que muchas veces tenían que ver precisamente con tratar de tener alimentos para venderlos y para ganarse la vida, pero que ponían en riesgo también la vida. ¿Qué ustedes también una de los objetivos con los que llevamos al mercado tiene que ver también con eso, con impulsar la agroecología. Claro. Ahí lo que empezamos a hacer, tenemos en cuenta que asumimos recién hace 3 meses y medio y en el medio de la pandemia, ¿no? Sí, entonces, sí, sí.
Pero me imagino que más allá de lo que vos planteás... Para que te conteste. Algunas cosas podemos ir avanzando y otras son más estamos arrancando, pero bueno, va a tardar un poquito más. Ahí estamos fortaleciendo la promoción de la agroecología, primero una capacitación para todo el cuerpo técnico del mercado en agroecología y para desde ahí también promover a través de los propios puesteros que les compran a los productores la promoción de la agroecología. Entonces eso es un programa que estamos empezando desde el mercado, empezando a desarrollarnos, allá de todo el laburo histórico que tenemos en la UTT, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces, sí, obviamente, además el mercado tiene un laboratorio muy importante, muy avanzado, que hace control de calidad y de agroquímicos. Lo que hace el mercado es controla el nivel de agroquímico que tenga la fruta y la verdura que el SENASA permite, ¿no? Uh-huh. Además de eso, que se fortalece, además de eso, como te digo, vamos a proponer un plan de fomento de la agroecología para que a través de todos los posteros que compran, que le compran a los productores, bueno, le llegue a los productores la propuesta de producción agroecológica. Nahuel, ¿qué tal? Buen día. No puedo dejar de preguntarle qué le ha parecido el anuncio ya lleva un par de meses, ¿no? Pero de Alberto Fernández con la intervención de Vicentín. ¿Y cuánto esto puede incidir en la decisión alimentaria en cuestión del país, ¿no? Pensaba porque en ese discurso Alberto Fernández habló de soberanía alimentaria. Y creo que no es poca cosa que un presidente se refiera de ese modo a algo que por ahí desde otros sectores se viene hablando y trabajando mucho. Exacto. Sí, bueno, obviamente estamos a favor de la intervención de Vicentín y de la recuperación de la empresa en manos del pueblo, primero para recuperar la estafa, los recursos de la estafa, y además de esto, valoramos muy fuerte la cuestión de que el presidente haya tomado un concepto social y político tan importante como la soberanía alimentaria. Y entonces, si el Estado recupera, o sea, si el pueblo a través de intervención del Estado, sea la forma que sea, recupera Vicentín, eso no es directamente, eso se transforma en soberanía alimentaria, pero sí es una herramienta muy importante para poder intervenir en la comercialización externa de granos, para promover a quién se le compran esos granos y que, de la misma manera que estamos nosotros en el mercado central promoviéndole a los posteros, le estamos proponiendo que le promuevan a los productores la producción agroecológica, bueno, teniendo una herramienta del Estado puede ser una política activa la promoción de la agroecología en el sentido extensivo y también la discusión de la renta que genera ese comercio exterior de granos en qué se direcciona. Y todo esto, obviamente no es lo mismo tratar de discutirlo si Vicentín está en manos de Cargill que si Vicentín está en manos del Estado, ¿se entiende? Uh-huh. Por lo tanto es un paso, es una herramienta que nos da, es un paso muy importante que nos da una herramienta para poder avanzar en la construcción de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Eso puede suceder o puede no suceder. Bueno, también ahí está la fortaleza de todos los sectores populares organizados para intervenir en esa tensión constante entre el negocio, la concentración, el monopolio y el agronegocio o la soberanía alimentaria del otro lado. Por lo tanto, para nosotros es estratégico y fundamental. Uh-huh. Bueno, y la última, el secreto de la batata zanahoria. Necesitamos saber que la venimos recomendando, que muchos no la conocen y que parece que es como un exclusivo de la UTT. Sí, es muy rica la batata zanahoria. Es una batata más dulzona, naranja y muy, muy rica. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias. Hasta luego. Nahuel Levalle, entonces, director del Mercado Central, también integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra.